Hola qué tal cómo están todos mi nombre es Guillermo Flores en este video vamos a hablar sobre el lente Canon 24 105 milímetros este es un lente de montura RF un lente f4 constante es de la serie L porque tiene bueno pues su, su anillo rojo eh, y esto significa que es un lente de muy buena calidad es un lente que se vende junto con la cámara o bueno es, tenemos la opción de comprarlo junto con la cámara EOS R en, en kit y bueno pues es un lente que honestamente me parece súper súper bueno yo tenía el 24105 para la cámara normal tradicional y eh, me gustaba mucho el rango la calidad me parecía normal aceptable para un lente de kit pero honestamente este 2405 me ha sorprendido de la excelente calidad que, que tiene y bueno pues ahora les voy a mostrar algunas fotografías, pero antes vamos a hablar rápidamente sobre algunas especificaciones. Eh, es un lente que cuesta 899 dólares en, en Estados Unidos, en México está alrededor de 30 mil pesos. El diafragma es F4 constante y podemos cerrar el diafragma hasta F22 a cualquier distancia focal. Eh, la distancia mínima de enfoque que podemos hacer con este lente es eh, 45 centímetros. Entonces, bueno, pues si estamos acercados a, tenemos el zoom a 105 milímetros, pues podemos acercarnos bastante a objetos. No para hacer fotografía macro, pero bueno, les voy a enseñar algunos ejemplos de qué tanto nos podemos acercar. Eh, tiene estabilizador. Eh, este estabilizador, bueno, es importante mencionar y, y bueno, no lo mencioné cuando hice la reseña de esta cámara, no se asusten si quito el lente, la, la cámara tiene una cortina que, que la protege del, del polvo. Eh, estos nuevos lentes o esta montura RF tiene mucho más contactos que los lentes anteriores, entonces eh, Canon dice que tener más contactos y tener más comunicación con la cámara ayuda pues a muchos temas en cuestión de enfoque de rapidez y también ayuda al estabilizador entonces este lente tiene un estabilizador que canon dice que son cinco pasos eh, la verdad es que siempre he tenido mis dudas con este tema pero este lente me sorprendió y les voy a enseñar unos ejemplos de lo bien que funciona el estabilizador el diámetro de lente, si queremos usar filtros, es de 77, 77 milímetros. Es un, un tamaño estándar, por así decirlo. De hecho, es, es, es la medida que, que tengo todos mis filtros. Y el lente pesa 700 gramos. Hablando un poco de la cuestión de diseño, bueno, eh, tenemos tres anillos: uno es para el zoom y el anillo para el zoom se siente distinto sobre todo porque tiene eh, empieza un poco delgado y después se hace ligeramente más grueso entonces eso pues nos puede dar una sensación táctil una referencia de que estamos moviendo el zoom inmediatamente después viene el anillo de enfoque si es que queremos hacer enfoque manual y después también con otra textura distinta viene el eh, anillo que podemos configurar Podemos asignar el, el ISO, la velocidad, el diafragma, en fin, eh, tenemos varias opciones. Yo lo tengo configurado eh, para hacer compensación de exposición. Entonces, eh, pues es súper práctico si estás haciendo bodas. Eh, es, es, creo que es un lente. De hecho, muy buena opción para hacer fotografía de bodas, eventos. Entonces, bueno, pues está muy, muy fácil, muy práctico controlar, pues obviamente tu, tu zoom y poder controlar la compensación de la exposición. Les voy a mostrar algunos ejemplos de la calidad de este lente, pero antes quiero mostrarles eh, la profundidad de campo que podemos obtener con este lente. Obviamente, el mejor desenfoque va a ser a 105 milímetros y a f4 con el diafragma totalmente abierto eh, mucha gente pensará que f4 pues es un diafragma que no es lo suficientemente grande para obtener eh, buen desenfoque pero pues en una cámara full frame pues aquí estamos viendo el resultado que a mi gusto el desenfoque es bastante bastante interesante y solo para compararlo Aquí tenemos el desenfoque que logramos a 70 milímetros, a F2.0. Es, este es con otro lente pues más luminoso. Y este otro desenfoque es con un lente todavía más luminoso, con un diafragma mucho más grande, F1.2. Este, este es de un 50 milímetros, más o menos el mismo encuadre. Nuevamente aquí tenemos a 70 y a 105, 70 milímetros y 50 milímetros. Otro encuadre, esta es la fotografía a 105. 5 milímetros f4 vemos cómo tenemos el fondo desenfocado y si sí hay una separación interesante de la modelo con el fondo en esta otra foto estamos a f2, 70 milímetros f2 y en esta otra foto, pues obviamente hay más desenfoque del fondo porque estamos a f1.2 con un lente 50 milímetros. Entonces, pues aquí podemos comparar qué tanto desenfoque logramos en comparación con otros lentes. Y ahora vamos a ver pues eh, unos unas pruebas un poquito más tradicionales, por así decirlo. Aquí estamos con el lente a 24 milímetros, lo más angular que podemos tener este lente. Y aquí estamos a F4 y vemos que la nitidez del lente es bastante, bastante buena al centro, incluso a las orillas. Aquí conforme nos vamos acercando a las esquinas, sí vemos un poco de aberración cromática, pero eh, pues la aberración cromática no me preocupa tanto porque aquí afortunadamente la podemos eh, corregir fácilmente. En Lightroom activamos esta opción, vemos que sí hay un perfil de Lightroom y incluso aquí me gusta quitar estos halos morados y verdes. Entonces, bueno, ahí vemos la foto con corrección y sin corrección de aberración cromática. Y aquí también podemos aprovechar para ver la distorsión de barril que tiene este lente y la viñeta que tiene este lente. Aquí vemos cómo están ligeramente oscuras las esquinas. AF4 es donde mayor o si sí, más cantidad de viñeta encontramos, más oscuras las esquinas. Y si activamos esta corrección automática de Lightroom, pues vemos cómo se corrige eh, de todo, la aberración cromática, la distorsión de barril y la viñeta. Eh, si no tienes Lightroom, esto mismo, esta misma corrección la puedes hacer en, con el software de Canon que incluso funciona eh, mucho mejor que Lightroom, a mi parecer. Entonces, bueno, vamos a seguir revisando a 5.6. Vimos que a F4 la nitidez es bastante, bastante buena. A F5.6 creo que mejora un poquito la nitidez. Creo que es eh, ligeramente mejor a 5.6. Y a 8 eh, yo veo o, o yo no aprecio. Que mejore la nitidez. El punto dulce, yo creo que está eh, a 5.6 o a 6.1 por ahí. Eh, alrededor de este diafragma. F8, siento que la nitidez eh, no mejora. A F11, incluso eh, veo que la, la fotografía empieza a perder un poquito de calidad por difracción. Eh, no es grave, pero. Eh, sí siento eh, que hay menor nitidez en, en, en F11 que en F8 y en F16 eh, pues ya hay mucho más pérdida de, de, de nitidez porque hay pues obviamente más difracción y si nos cerramos hasta F22 vemos que la calidad es la menor, el, 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 el digamos que donde peor se comporta este lente es totalmente cerrado y esto pues es común como en muchos otros lentes, aquí vamos a hacer una comparativa a f5.6 y a f22 y vemos como la calidad, la nitidez es eh, pues bastante bastante eh, visible, entonces pues bueno el punto dulce yo diría que está alrededor de 5.6. Aquí les muestro otra fotografía, el mismo lente. Eh, ya no les voy a mostrar todas, volví a hacer todos los diafragmas y bueno, encontré que a todas las distancias focales el lente se comporta mejor a 5.6. Entonces aquí lo estamos viendo a 70 milímetros. Eh, si quieren, les muestro aquí las esquinas y las viñetas, eh, perdón, eh, cómo se hace viñeta en la esquina y cómo pues hay un poquito menos de, de calidad, de nitidez en las esquinas, pero bueno, no es nada grave a mi, a mi punto de ver. Ac ahora estamos a 150 milímetros el centro perfectamente nítido igual a 5.6 en las esquinas encontramos un poco de aberración cromática un poco de viñeta y un poco de eh, menor calidad menor nitidez en las esquinas una otra fotografía a 50 milímetros igual a 5.6 tenemos aquí bastante buena calidad al centro y en las esquinas esta foto me parece que tiene eh, corrección, no, no tiene ningún tipo de corrección de aberración cromática, nada vemos como a 50 milímetros a 5.6 pues se ve mucho más limpia de aberración la imagen entonces eh, igual si, si quisiéramos pues corregir lo, lo poquito que tiene bueno pues aquí rápidamente lo podemos hacer en lightroom pero a 50 milímetros creo que es donde mejor se comporta el lente y una última fotografía a 35 milímetros en donde pues podemos ver nuevamente la, la misma característica aberración cromática eh, la calidad buena en las esquinas pero obviamente eh, pues es un poquito mejor al centro de la imagen. Esta prueba que les voy a mostrar, no la había hecho antes, es se trata de revisar el focus breathing o qué tanto respira un lente y el, la respiración de un lente es qué tanto cambia nuestro encuadre cuando enfocamos al, algo cerca y cuando enfocamos algo lejos. En este caso tengo aquí a Enrique en un primer plano, ahí está enfocado y después cambio el enfoque al fondo y vemos que el encuadre prácticamente no cambia. Vemos como aquí estamos logrando eh, prácticamente el mismo encuadre y esto es bastante, bastante bueno en un lente. De hecho me sorprendió ver que este lente pues respira tan poco. Que casi no respira eh, comparado con otros lentes Canon que estuve probando. Después vamos a ver aquí la distancia mínima de enfoque: el lente a 105 milímetros, eh, totalmente abierto a la distancia mínima de enfoque. Y vemos que aquí, eh, pues sí, tiene una pequeña debilidad: o sea, si sí vemos foco, pero veo la, la fotografía suave, es decir, no la veo eh, muy, muy nítida. De hecho, eh, aquí volví a hacer otra fotografía en donde cerré mi diafragma a F8 para lograr mayor nitidez. Estoy nuevamente a 105 milímetros y a la distancia mínima de enfoque. Entonces, pues aquí tenemos mucho mejor resultado eh, si cerramos un poquito el diafragma. Otra prueba interesante que, que hay que ver en los lentes es el pues los reflejos que podemos encontrar aquí esto que este brillo que vemos es el sol eh, directo entrando al lente y este reflejo que vemos acá abajo, pues obviamente es debido a que está entrando luz directamente al lente. Pero eh, este reflejo es muy ligero, no, no me parece nada grave, pues para tener ahí un contraluz tan fuerte. Entonces vemos buen contraste, obviamente eh, baja un poquito el contraste, pero a pesar de que está entrando luz al lente, vemos bastante buen contraste. Aquí entró un poquito más de luz y vemos eh, el, el flare como se sigue viendo. Quizá en esta se nota un poquito más que entró más luz y también hay un poco menos de contraste, pero la nitidez del lente impresionante. Otra fotografía más para ver el desenfoque a f4. Esta otra fotografía también el, el encuadre un poquito más cerrado. Entre más cerramos el encuadre, más desenfoque vamos a lograr en el fondo. Y unas fotografías, bueno, más en un entorno más controlado. Aquí estamos ISO 100 F4 en estudio y vean la nitidez que logramos. Pues con el ente totalmente abierto. Aquí en esta foto lo cerré un poco, estamos a F8, eh, pues pensando en, en lograr un poquito más de nitidez, pero bueno, ya vimos que, que la mayor nitidez la podemos lograr a 5.6. Eh, otra fotografía que tomé, pues por tomar, por ver cómo se comportaba el lente. En este caso estoy a F16, casi cerrado totalmente. Y la última foto es a F22, totalmente cerrado. Aquí logramos eh, la mayor profundidad de campo, pero pues aquí perdemos también un poco de nitidez y se nota que perdemos nitidez porque estamos con el lente totalmente cerrado. Vamos a revisar el boquete de este lente. Estamos a 105 milímetros, eh, AF4.5 y bueno, pues el ISO está altísimo, mil, No se fijen en el ruido, no se fijen en la calidad. Eh, porque bueno pues es, son unas pruebas que hice de noche y la intención es ver el desenfoque, el bokeh, la calidad de desenfoque que tenemos al fondo. Incluso la forma del desenfoque que, que bueno normalmente eh, se critica por así decirlo a un lente cuando, cuando el bokeh no tiene esta forma circular. Y normalmente a las esquinas pues va cambiando mucho de forma. Aquí pues no apreciamos mucho que cambie. El, el lente de, form de forma conforme nos acercamos a las esquinas, y aquí eh, después regresé a este lugar a hacer otras pruebas más eh, para, para ver exclusivamente. Aquí estoy totalmente desenfocado eh, para ver cómo se ven las, las luces totalmente desenfocadas. Aquí, bueno, mucha gente me estoy acercando a la esquina y vemos cómo no cambia la forma circular. ...del desenfoque... ...ahí estoy acercando el enfoque al, al primer plano... ...a las flores... ...y lo que sí, bueno, algunas personas creen... ...o dicen que este... Eh, ...tipo de bokeh se le llama... ...de cebolla, bueno, porque parece como... ...como una cebolla... ...esto ya es un gusto muy, muy personal... ...si, si te gusta cierto bokeh u otro... ...bueno, yo, yo nada más aquí... ...les muestro la calidad del desenfoque... ...que podemos lograr... ...con este lente... Eh, ...vamos a ver ahora... Eh, algunas fotografías adicionales. Aquí está. Esta fue tomada. Es una pues larga exposición o mediana exposición a F4. Eh, esta foto la tomé con toda la intención de que de ver la calidad, el, la estrella que producen estas luces que pues bueno son luces bastante intensas. Aquí estamos a F4, el efecto de estrella pues es ligero. A F8 el efecto de estrella pues es más notorio. Y obviamente a F22, esto pues es normal, el efecto de estrella pues es mucho más eh, notorio. Aquí vemos pues un poquito de, de suciedad en el sensor, porque bueno, pues a F22 siempre se nota eso y no limpié la cámara. Y finalmente, eh, pruebas del estabilizador. De imagen que tiene integrado este lente. Estamos aquí a un quinzavo de segundo. La cámara la estoy sujetando a mano. Estas fotos no fueron con tripié a un quinzavo y la calidad de la fotografía es perfecta. Eh, ahora a un octavo de segundo, pues seguimos viendo que la nitidez es bastante, bastante buena. Es decir, no vemos eh, ningún, eh, pues nada de movimiento. Incluso bueno, pues aquí seguí bajando. Obviamente a un cuarto de segundo, pues también la foto funciona perfectamente. Pero aquí me sorprendió muchísimo de tomar esta fotografía a, con medio segundo. Aquí estoy a 24 milímetros y con medio segundo... Bueno, sí había logrado sacar algunas fotografías, eh, pero me sorprendió eh, eh, que, que la mayoría que tomé con este lente salieron perfectamente nítidas, el esta estabilizador funcionando a la perfección. Y bueno, hice una prueba más, pensando que obviamente esta fotografía iba a salir totalmente movida, pero sorpresa de que estamos a un segundo con la fotografía o sea le estoy tomando a mano estoy de pie parados no tengo ningún tipo de soporte no estoy recargado en nada y tenemos el lente a 24 milímetros y logramos eh, que el estabilizador funcione a un segundo de velocidad y eh, bueno hice otra fotografía que ahora les muestro esta es la foto, estamos a 105 milímetros y logré obtener una foto nítida, aquí tenemos perfectamente detalle, no vemos que se vea movida y estamos eh, exponiendo a un, perdón, medio segundo de velocidad. Es una velocidad súper, súper lenta para una distancia focal tan grande de 105 milímetros. Estamos aquí con el telefoto a tope en este lente y créanme que obtener una buena foto con medio segundo de exposición es súper complicado. Entonces... Nuevamente estoy aquí con la cámara a mano, eh, sí me senté y, y tengo los codos apoyados en una banca, pero bueno, el pulso a esta distancia focal es súper crítico, entonces el estabilizador pues bueno funciona de maravilla en este lente para poder tomar fotos eh, con 24 milímetros a un segundo y en este caso a 105 milímetros con medio segundo de velocidad. Bueno, pues no sé cómo hayan visto estas pruebas que les acabo de mostrar. A mí, honestamente, me sorprendió muchísimo. Pues no deja de ser un lente kit. Sí es eh, de la serie L. Yo tenía el, el lente este mismo, de la serie L 24105, para cámaras Canon que tenía. Y la verdad, pues era un lente con una calidad normal, nada del otro mundo. Este lente, la verdad es que me ha sorprendido la nitidez que encontramos pues en todas las distancias focales, incluso el lente totalmente abierto. Eh, me parece súper, súper bueno. Entonces ya vimos también el tema del estabilizador, súper buena la calidad. Eh, otro punto importante. A favor de este lente, pues que me parece un lente compacto, es decir, es un lente todoterreno, 24 milímetros es un lente suficientemente angular y 105 milímetros es una distancia súper buena para hacer fotografía de retrato. Entonces, pues este es para mi gusto el, el, el todoterreno eh, con la mejor distancia, con el mejor rango de, de focales. Entonces, pues para un viaje no necesitas nada más que tu cámara. Y que este lente, entonces sí, 100% recomendado. Eh, aprovechar que lo venden en kit cuando compras la EOS R o la EOS RP. Pues sí, aprovechar porque por ahí hay un ligero descuento cuando compras el, el lente junto con una cámara. Y bueno, pues finalmente, un lente recomendado para bodas. Eh, no es el lente más luminoso eh, para hacer una, una boda. Pero yo por ejemplo normalmente las bodas me gusta hacerlas con flash. ¿Por qué? Porque la luz en las bodas siempre es impredecible y normalmente trabajo con uno o dos flashes. Entonces el, el F4 de este lente para mí es más que suficiente para hacer fotos en, en, en una boda y sobre todo pues la versatilidad que tenemos en un lente que no es tan pesado. Eh, otra opción para bodas pues es hacer con lentes fijos, pero necesitas dos cámaras, este, estar cambiando lentes, etc. ¿no? Entonces para bodas me parece muy muy buena opción, pero sobre todo para hacer fotografía de retrato, pues ya vimos que funciona bastante bien. Y en general pues para, para viajar con este lente, si, si es que no te molesta viajar con una cámara mediana. Eh, o, o un poco grande un, si quieres fotos sobre todo de muy buena calidad con una cámara full frame pues este lente con, con esta cámara para mi gusto es la combinación perfecta entonces pues bueno eh, espero que les haya gustado este video yo me despido y hasta la próxima bye